traído aquí al río Comate, miren esta belleza. ¡Ay! ¡Qué emoción! Primera vez, y mira que yo he vivido por esta área, pero primera vez que vengo a este río. Así que voy a estar documentando todo acerca de este balneario espectacular que está en Bayaguana, en la provincia de Monte Plata. Prácticamente a 10 minutos de Bayaguana, de la misma provincia de Monte Plata. Así que voy a estar mostrándoles todo acerca de este espectacular río super mega guay. Muy recomendable ahora en estos tiempos de calores, para que usted, si tiene una escapadita por ahí, pues sepa que este pedacito de tierra existe y pueda venir a disfrutarlo. En estos momentos está súper solitario, hemos sido los primeros que hemos llegado aquí, gracias a Dios. La entrada son 100 pesos por persona. Si usted trae su bebida, le van a cobrar un descorche, dependiendo el tipo de bebida que sea. Y si no trae, pues aquí tiene la opción de que venden, miren. Aquí hay establecimientos que venden bebida, ponen música, etc. Así que yo les súper recomiendo este lugar para que vengan con sus familiares. Pueden traer niños. Denme un momento. Estaba confirmando que los niños menores de 9 años no pagan. Así que pueden venir con sus niños también. Y los que son menores, pues no van a pagar la entrada. Los adultos 100 pesos cada uno por persona. Y como ya les comenté, la bebida le cobran descorcho, si no, tiene la opción de comprarla aquí. Del río para hablarles un poco acerca del lugar. No sé si me pueden ver un poco por el sol, pero y espero que la música de fondo a esta altura del río no se escuche, porque realmente hay demasiada música. Pero nada, lo que quería decirles es que este río es espectacularmente delicioso. Muy delicioso. El agua es súper, ¿cómo les digo? Es como una temperatura agradable, porque no es ni muy fría ni muy caliente. Es agradable. Entonces, ustedes pueden venir con sus hijos a disfrutar un poco, ya que estamos en una época de calor donde el caliente no deja que uno esté totalmente a gusto en su casa. No es grande, es sumamente pequeña el área donde más o menos uno se puede bañar, pero es bien. No sé ni qué decir, es bien. Creo que ya les mencioné su ubicación, está a 10 minutos de Bayaguana, en la provincia de Monte Plata. Súper, hiper fácil de llegar. La carretera es súper confortable.
es el lugar o es no sé qué, pero yo estoy emocionadísima, contentísima, metida en esta agua fríísima. Recomiendo este lugar súper, súper cool, porque el agua está deliciosa, está bien cuidado, bien limpiecito, hay medidas de profundidades a las que usted puede acceder y a las que no, en caso de que sepa o no nadar. Las rocas, para quienes vayan a venir, tienen que tener un poquito de cuidado porque suelen ser resbalosas. Y como estamos en un sitio rocoso, uno se puede caer y darse un golpe de mala manera. Pero en cuestión a lo demás, es súper cool. Es así como finaliza el video de esta semana. Espero que te haya gustado, que les haya gustado. Y si ese fue el caso, no olviden compartirlo, darle like, comentarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Síganme en todas mis plataformas sociales. Si me oyen un poco afónica y cansada, es porque realmente el viaje me agotó muchísimo. Pero nada, espero encontrarnos la próxima semana a ver qué se nos ocurre. Hasta el próximo video, los amo y muchísimas, muchísimas bendiciones.